Muy buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora. Bendiciones. Hola Nico, gracias Nico. Nico Unión La Calera. Gracias, hermano mío. Vengo de estilo retro. Estilo retro. Gracias por el gorrito. Gracias por la chaquetita. Gracias por el bolsito Armani. Y por el polerón que llevo abajito. Estilo retro en Instagram. ¡Pa! Bendiciones. Gracias a Dios estoy libre, libre. Muchas gracias a los que se preocupaban por mí, a los que se preocuparon. Gracias Nico, Unión La Calera, hermano, gracias de todo corazón por tu apoyo, siempre. Estamos de vuelta. Comiendo empanada, por estilo retro. Esperen, estilo retro, me regaló estos guantes Touch. Ahí están. Los guantes Armani Touch. Espérense un poquito que ando con otro bolso aquí, uno. Uno Chicago Bulls, que hice otra promo. Dios me bendice, pues cabrón. Ahí están los guantes Touch. Espérense que vamos a comprar. Buenas chiquillos, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Hay juguito de durazno? No veo. No. No veo aquí. ¿Dónde están los trabajadores de este país? ¿Dónde están los venezolanos? ¿Cómo está mi hermano? Dios te bendiga. Estamos en vivo y en directo, van a conocer tu negocio. Ahí hay 352 personas conectadas. Póngale nomás que tengo que comprar una web de influencer y yo la tengo esa día. Quiero mostrar la promoción que ando haciendo porque vengo de hacer una promo para estilo retro. Gorro, chaqueta, poner un Armani y estos guantes Touch que es para ocupar con el celular. Coño, vale. ¿Sabía usted? Coronado, vale. Estilo retro. ¿Cómo están? Amorito, amorito. Uy, ¿le podéis? ¿Tenéis celular? ¿Tenéis celular ahí, mira? Sí, aquí tengo. Presta para que vean que esta cuestión funciona. Mi Miki, ¿para qué? Ahí va mi Miki. Mira, hermano. Ahí. Ahí está. Ahí está, mira, moviéndose. Es que yo no conozco este Android. Ah, sí. Es que ese iPhone. Ah, gasté para cagamos. Ah, pero es que los iPhones no es como ese que tengo yo ahí, que esa cuestión Motorola. Ya, dos juguitos, quiero una sopita. Ahí está, con Miki de arriba. Amiga, ¿me alcancé una sopita de esta? De esa que está. Esa, claro, de pollito. Ya, bacán. ¿Esa? Picante. Ah, pero ese es picante, sí. Ya no importa, yo soy picante. Sí. No, no. ¿Tenés miedo al picante, Miki? No, yo le eso al picante, no más. ¿Sabés lo que significa picante acá en Chile? No. Flight, choro, así. Ay. Como ordinario. ¿Cuánto es? En 1620, papi. Barato, regalado. Dale, papi. Cuente, Que acá hay más. Tengo cafecito, no sé si con eso tengo el juguito en la casa y ya comí. 1050, solo faltarían. Cuente ahí. ¿Ves que hasta en el negocio conocen el papi Miki, cabrón? Ahí ve, tiene el cambio. Vale, más. Me sobró. Sobró plata, aquí sobra. Sopita.
¿A dónde queda este negocio, hermano? En tu compañía viene 136. ¿Frente al gimnasio? Sí, Pacific. Pacific, ahí está la amiga. La amiga, ella sabe. ¿Son todos venezolanos? Claro, sí, todos. Chamos, caraqueños, maracuchos, todos. Todo, mano, de todos los países. De todas las regiones, perdón. Gracias, que estén bien. No se me queda nada, estamos bien. Permiso, caballero. Y ahí están puestos los guantes touch. Miren. Armani touch. ¿Qué ando con caleta cosa? Ahí está. Estilo retro. ¿Ven? Mire, con los guantes estoy haciendo, pasando los mensajes para arriba. Gracias y libertad para los presos. Saludos para todos los que están detenidos. Qué feo proceso. Qué lata estar ahí. Que el frío, la incomodidad. Yo bendigo a cada uno de los presos. Que Dios bendiga a los presos. No me interesa por lo que hayan caído, porque Dios no hace excepción de personas, pero la manera como vivís como preso, como te tratan, es cuático. Así que fuerza, cabrón. Fuerza para la familia. Llegamos a mi hotel, porque Dios nunca desampara a sus hijos. ¿Aló? ¿Aló? Recuerda, estilo retro. ¡Chamo! Mire, ¿cómo le abre la puerta al Papi Miki? ¿Cómo me llamo yo? Papi Miki, el popular Papi Miki. Mire, el Papi Miki salió, mire. Pero mira. Mira el gorrito. Estilo no, retro. Espectacular. Estilo sí. Retro, mira. Mira estos guantes touch, hermano, mira. Mira, mira. Son touch, mira. Ah, ¿estás en vivo? Estamos en vivo, con lo cual. El Papi Miki, ¿cuánto tiempo lleva quedándose aquí, hermano? Hace un mes ya. Ya va para el segundo mes. ¿Y aquí qué es lo que es? Es un hotel, ¿cierto? Un hotel, claro. Un hotel turístico. Pero ¿de cuántas estrellas? Cinco estrellas. Y el Papi Miki paga todos los días su alojamiento. Al día. No tenemos que ir al Papi Miki. ¿Alguna vez un canje le pedió que usted le diera algo gratis? Pero nunca. Siempre paga el hombre. ¿Y cuando llegan las promos de comida? Nos brinda todo. Fue acá, hermano, muy Papi Miki. Claro, papá, que estoy bien, descansa. Ya, después le vas a pedir agüita nomás para un café, vale, para la sopita. Sí, vale, vale. Ya. Estamos en el hotel. Si no creen que es 5 estrellas, vengan, pues. Les doy la dirección. Y pregunta cuánto les da la habitación. Yo voy al cuarto piso. Ahí está la habitación del Papi Miki. Vamos a sacar la llave. La habitación. La llave. Y acá está la embarrada, ahora les digo al tiro. ¡Pah! La habitación del Papi Miki. El baño por allá. Abrimos las ventanas. El centro de Santiago. Espérenme. Ya, cabro. A ver, la puerta. Y acá está el polironcito de estilo retro también. Que le pasaron al Papi Miki, hermano, y todavía no saco la etiqueta. Denle su corte. Bendiciones.